Lamentablemente, el comercio organizado sufrió pérdidas ayer día del paro estimadas en 230 mil millones de pesos, que corresponden a los daños y perjuicios causados en establecimiento por conducto del vandalismo y la violencia sufrida. Pero también en esta cifra está incluido el costo de oportunidad del comercio de estar cerrado en muchas ciudades del país durante todo el día o abrir media jornada, más las inversiones que se tuvieron que hacer en protección de establecimientos comerciales para evitar estos actos vandálicos. Hemos señalado que respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero lamentablemente el derecho de esta protesta no puede estar por encima del derecho al trabajo y a la movilización de los colombianos.